Vamos a estar hoy acá como un informe de gestión. En realidad debemos rendir cuentas todos los días. ¿Y a quién debemos rendir cuentas? A la comunidad, a la sociedad a la que nos debemos. Y por eso hoy estamos desde el área de todo lo que es saludes del departamento de San Rafael en cuanto a la gestión provincial para hacer informes que ustedes lo puedan transmitir adecuadamente. Probablemente en estos informes olvidemos algunas cosas, eso ocurre, y después estamos dispuestos al diálogo, a escucharlo, no solamente hablar de las cosas positivas, sino seguramente problemas que pudieron haber surgido y que se van a ir solucionando el próximo año, siempre con dedicación y trabajo, que eso es lo que prometemos. Un informe de gestión es sobre todo un primer año de gestión, y no es para redundar, pero debemos saber también, y siempre se lo ha dicho, de dónde partimos. Abastecimiento, que lo decían tanto los usuarios del sistema de salud como los propios directores, que no había insumos en los hospitales. Y hoy, como ya se fue mostrado en varias oportunidades, el stock con que cuentan las instituciones de salud, hace muchos años que no se recuerda el stock que hoy tiene. Y es con respecto a la gestión en el área de salud, en los centros de salud, 28 centros de salud provinciales, al terminar este año de gestión, tengo que hacer un reconocimiento público, no me quiero olvidar de la doctora Alejandra Tencio, quien empezó la gestión, quien se había comprometido a iniciar la gestión y una vez encauzada, en seguir con otra coordinación, y bueno, eso fue fue cumplido, y bueno, uno debe hacer el reconocimiento a lo que a ella le tocó. Con respecto a la reducción de la deuda, se redujo la deuda de salud de un 43% a un 10%, yo después, esto ya está en prensa, está publicado, también ustedes pueden acceder, lo compartimos para no redundar en ello. Otro ítem es el que es histórico también, el de los concursos de la carrera médica profesional. Después de muchos años, de 30 años, que no se llamaba a un concurso cerrado en el sentido de decir que es para los que ya están en ejercicio o en el Estado. Pero eso está en curso y en el transcurso van a ver el concurso de los servicios que no sean por antigüedad únicamente, sino que va a ser por antecedente, va a ser por proyecto de servicio y va a haber realmente un orden y jerarquizar los servicios de salud de las grandes instituciones como es el Hospital Chestacó.